gonna take a freight train. We're down at the station, Lord. I don't care where it goes. C.J. Harris, el ex concursante de American Idol que llegó al top 6 de enero de 2014, murió a los 31 años. Un miembro de la familia informó a TMZ que aparentemente sufrió un ataque al corazón el domingo por la noche en Jasper, Alabama. Bienvenidos a Canal Tops. En el siguiente video les vamos a contar todos los detalles, pero antes no olvides suscribirte al canal y activa la campanita para que reciba las notificaciones de los videos que subimos a diario. Poco después de llegar a un hospital local, el cantante, cuyo nombre completo es Curtis C.J. Harris, fue declarado muerto, según TMZ. Un miembro de la familia habló con el citado sitio compartiendo que estaba conmocionado por su fallecimiento. Harris audicionó por primera vez para The X Factor y The Voice, pero no tuvo éxito. Fue entonces cuando se postuló para American Idol. Los fanáticos del programa recuerdan la audición para los jueces en 2014 en Salt Lake City, sorprendiéndolos con su versión de Soul Singing de Allman Brothers Band. El juez Keith Urban le dijo a C.J., cantas porque tienes que cantar, no porque quieras cantar. Y lo digo en serio. Y por eso es tan creíble y real. Después de su increíble audición, C.J. impresionó a la audiencia con poderosas versiones de Todd Close, American Woman y Free Fallin'. Fue elegido por los jueces como comodín en las semifinales después de no recibir suficientes votos, manteniéndose en la competencia, llegando hasta los seis últimos antes de ser eliminado. Después de American Idol, C.J. actuó con Darius Rucker en The Grand Ole Opry, alguien que, según él, fue una gran influencia en su estilo. Incluso tocó para el público en la gira de la temporada 13 del Reality de Canto. En 2014 le dijo a The Hollywood Reporter, explicó que audicionó para American Idol por casualidad. Vi que estaban haciendo el recorrido en autobús y que iban a estar a 30 minutos de mi casa, relató. Luego agregó, dije, ¿sabes qué? Voy a darle otra oportunidad. He mejorado mucho, mi voz ha madurado y mi forma de tocar ha mejorado mucho. Quiero darme otra oportunidad, compartió. Harris contó un poco de su vida antes de ser conocido por su participación en el reality. A los 8 años empezó a aprender a tocar la guitarra con una rota que le regaló su abuelo. Tenía solo 3 cuerdas, pero fue suficiente para apasionarse por la música. También cantó en el coro de la iglesia y aprendió a tocar el piano. Algunas de sus influencias fueron John Legend, John Mayer y Keith Urban. Antes de American Idol, grabó un álbum titulado Small Town Boy como músico independiente. Si te gustó este video, no olvides suscribirte al canal, activar la campanita de notificaciones y dejarnos tus comentarios.